decirles que hay que tener mucha convicción, mucha vocación de servicio, mucha responsabilidad, conducta y coraje para poder llevar a cabo una buena gestión de gobierno. ¿Qué es lo que quisiera yo cuando termine mi gestión? Quisiera ver un Luján turístico. Y quiero decir con esto que comience a desarrollarse el turismo que en años no se ha desarrollado en Luján. Quisiera ver una ciudad más limpia, quisiera ver una ciudad con los servicios públicos funcionando, con una planta depuradora, con más viviendas, con más asfalto, con la descentralización de la salud, con un hospital, con mejores servicios que un hospital, y además quisiera edificar o construir un centro de salud en las jurisdicciones que comprenda las jurisdicciones de Olivera, Pueblo Nuevo, Jáuregui y Cortines. Por último, dejo que mi mayor satisfacción sería crear fuentes de trabajo. El trabajo dignifica, como decimos los justicialistas, el trabajo es fuente de desarrollo y es lo que hace que una familia pueda mantenerse. Por lo tanto, mi mayor satisfacción sería que al terminar mi mandato pudiera estar funcionando ya el Parque Industrial Luján para que dé fuente de trabajo a todos los lujanenses. El objetivo, por supuesto, final, es sentar las bases para el desarrollo de Luján, una ciudad que tiene mucho, pero mucho atraso. Sentar las bases para ese desarrollo y que las próximas autoridades que vengan continúen con las políticas que se han comenzado a implementar. Muchísimas gracias.